I like this riff, so I think I'm gonna write a song with it. It's light and calm and sweet and at the same time upbeat. But I can't think of what to say, so I'll just write it anyway. But now I need a chorus. This would be perfect if only the verse fit. I don't know how I'd mash the two together. It's maybe a new tune called Once in a Blue Moon, about the chance of finding love. But it's already been done. There must be a million sad, sad stories in the used bin. I don't really want to join them. This song will be the best song. Don't tell me I'm wrong. This song will be the best song, except it's not. So I'm gonna try again. Os pillé. Os he pillado con el carrito del lado, chicos. ¿Qué hacéis aquí? En esta parte del salón. Ya queréis verlo, ¿verdad? Sois unos impacientes, igual que mi madre. Cada vez os parecéis más a ella, ¿eh? Bueno, chicos, muy buenos días y bienvenidos otro día más aquí a Lorena Cía. Hoy he querido comenzar el vídeo en esta parte del salón porque mañana, si Dios quiere, vamos a tocar madera, que hay mucha, viene el sofá. Por fin, después de 4 meses desde que lo encargamos, mañana viene. Y aprovechando que estoy hablando del sofá, tengo que destacar que esta semana está siendo mi semana de la suerte porque me han pasado dos cosas, dos anécdotas, dos historias en relación con el sofá que son dignas de contar. La primera la voy a contar ahora y luego la segunda a lo largo del vídeo os la contaré también, porque incluso es mejor que la primera. Yo normalmente me vengo todas las tardes al salón, o casi todas las tardes, me cojo el portátil y trabajo, hago lo que sea desde aquí porque es mucho más cómodo, ¿no?, que estar sentado en esa silla que tengo en el escritorio, que es súper dura e incómoda. ¿Qué pasa? Que como ahora no hay sofá, pues evidentemente no estoy aquí, porque la verdad, sentarme en el suelo, habrá gente que le guste, pero a mí no. Prefiero la silla, porque todavía está más duro el suelo. Entonces, bueno, durante toda esta semana me he estado quedando en mi habitación también por las tardes. Total, que a eso de las 6, 6:30 de la tarde, mi madre estaba en una habitación, yo estaba en otra, y de repente oímos un ¡pum! Súper fuerte, un sonido muy fuerte que, por como había sonado, digo, se ha roto media casa, por lo menos. Fuimos corriendo al salón, que es donde habíamos escuchado el golpe, y lo que vimos fue... era para echarse a llorar. Recientemente habíamos colgado los cuadros, las láminas con los cuadros, con los marcos que tantas ganas teníamos de poner esta pared. Bueno, pues una de ellas se cayó. El marco reventadito. ¿Qué pasó? Que tanto mi padre como mi madre no querían taladrar la pared porque ya hay muchos agujeros por todos lados, y decidieron poner un cuelga fácil. Y el cuelga fácil pues está muy bien si es algo que no pesa mucho, pero un cuadro así pues debe ser que pesó bastante y se cayó. Un estropicio horrible. Al final le ha tocado taladrar y poner los cuadros como debería. Ya los ha puesto, lo ha colocado bien y ya están colgados otra vez. No lo veis porque está encima de mí, pero, a ver, no vaya a ser que se caigan. Están encima mío, pero ya están bien colgados y están con su tornillo, con su taco, así que es imposible que se caigan, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Y luego yo pensándolo llegué a la conclusión de que menos mal de que el sofá todavía no está. Porque si llega a estar, tanto por hora como por posición, perfectamente hubiese estado sentada ahí y me hubiese caído en la cabeza el cuadro. A las buenas solamente hubiese tenido un dolor de cabeza, y a las muy malas me hubiese tocado ir al hospital porque me hubiese hecho una brecha, que yo creo que hubiese sido más seguro, porque cómo cayó el cuadro perfectamente, un cuadro en la cabeza, pues fijaos lo que te puede pasar, ¿no? Así que fue mi día de suerte, fue mi día de suerte el martes, porque perfectamente podría haber pasado algo peor si hubiese estado el sofá ahí. Así que bueno, para que veáis cómo es de caprichoso el destino, ¿no? Cómo puede variar una situación en función solamente de poner un sofá. Y bueno, pues cosas que pasan. Luego voy a comentar más adelante la otra,
que todavía es muchísimo más graciosa y también me favorece. Esta semana la suerte está conmigo. Hay alguien arriba que me dice, Lorena, tranquila, que esta semana es la tuya. Así que bueno, luego la cuento, recordármela para que no se me olvide. Y bueno, ya he dejado un poquito de lado el tema anécdota, os voy a enseñar ahora la aspiradora que habéis visto al principio porque os conozco y sé que me lo vais a preguntar, así que yo me adelanto. Lo primero que tengo que destacar es que seguimos utilizando el robot aspirador, por supuesto, estamos encantados con él y lo recomendamos, que sé que mucha gente siempre me pregunta si es útil o no, por supuesto, sobre todo para el mantenimiento diario de la casa, es súper útil. Pero ¿qué pasa? Que el robot aspirador no llega a todas las esquinas de la casa, porque al ser circular, por mucho que intente limpiar en todos los rincones, siempre se queda algo. Por no hablar de que hay ciertas zonas de la casa que es imposible, no llega, porque hay mucho mueble, mucha cosa y no se puede. Hay que tirar de una aspiradora manual. Nosotros ya teníamos una aspiradora manual, que no tiene muchos años, tendrá año y medio, dos años, pero es una caca de la vaca, porque es el modelo antiguo donde tienes que ir enchufándola en función del sitio en el que estés limpiando en ese momento y luego ir cambiándola, ¿no? Porque el cable no tiene tampoco mucha longitud y llega hasta donde llega. Luego tienes que desenchufarla y enchufarla en el sitio que estés en ese momento. Por no hablar de que tienes que estar cargando con el depósito donde almacena toda la basura, toda la caca, y es un coñazo. Es un verdadero coñazo. Así que estábamos en la búsqueda de una aspiradora nueva, una aspiradora del siglo XXI, más modernita y que nos facilitase un poquito la vida, y justamente ya la tenemos. En este rincón tenemos la base de operaciones. Tenemos aquí ya instaladas las dos aspiradoras. Por un lado la Cecotec, el robot aspirador, el bicho, como le llamamos nosotros, y el nuevo integrante de la familia. Pero antes de hablaros un poquito de la aspiradora y comentaros los accesorios, si la recomiendo o si no, os voy a enseñar el momento en el que llegó a casa y cómo la abrimos, porque ya sabéis cómo mi madre la sujeté con la de Gustavos, pero ya con la aspiradora no pude. Tenía que abrirla en ese mismo momento, así que lo grabé y os lo quiero enseñar, lo quiero compartir con vosotros para que veáis cómo lo abre y su reacción. Nos acaban de traer este paquetito y ya sabéis el ansia viva de mi madre que la siempre... tengo que abrir, sí. Siempre cuando viene un paquete, a los dos segundos tiene que abrirlo. Espérate un momento. Es que es ansia viva. Espérate un momento. Vamos a abrirla haciéndole el unboxing. Vamos a abrirla ahora para que veáis qué es lo que... Ya está abriéndola. Es que no me dejaría hablar. Espérate un momento. Parece una niña de dos años. Esta es la aspiradora, se llama Tineco A11 Series. Esto tiene un currazo, pero un currazo. Oye, ahora que me estoy mirando yo aquí. Uy, qué pelo más largo ya tengo. Amigas de YouTube, va a ir. Bueno, total, que ese mismo día mi padre, cuando vino de trabajar, ancló la base a la pared, que lo voy a enseñar en vez de estar enfocando a mi cara. Tardó 5 minutos en poner esta base a la pared. Hizo 2 taladros, puso los tacos y los tornillos que ya venían en la cajita. Y listo. Y luego ya por último puso los dos adaptadores, el del lateral y el de aquí abajo, para guardar los accesorios que más se utilizan. Cuando lo necesite, lo cojo, lo pongo, que se tarda en 0, en quitar uno y poner otro, y ya está. Y a limpiar. Así que te facilita la vida y te la simplifica.
Y luego en esta cajita guardo los accesorios que menos se utilizan. Esto, por ejemplo, es un extensor. Por si necesito llegar a una zona donde el palo rígido no puedo, pues le pongo este extensor que es, como veis, flexible y llego sin problema. Este de aquí es para las ranuras, adecuado para limpiar el polvo detrás y debajo de los muebles o alrededor del frigorífico, que muchas veces ahí se acumula mucho polvo y no se llega, pues bueno, este es ideal para ello. Este es para limpiar los muebles y alguna zona delicada de la casa, como puede ser una lámpara, por ejemplo. Este es uno de mis favoritos porque con el anterior aspirador yo en mi habitación tengo un galán y para quitarle el polvo utilizaba el mango duro y comenzó a rayarse. Me dio una rabia cuando lo vi, ya directamente lo que hacía era coger un trapito seco y yo darle, porque si no, se iba a quedar todavía peor. Bueno, pues con este ya ese problema no lo voy a tener, porque evidentemente esto no raya. Está preparado para que limpie sin rayar. Y este pequeñín de aquí sirve para limpiar tapizados y colchones. Y nos va a venir fenomenal para el sofá nuevo, para mantenerlo más limpio. Espero que este vídeo no lo vea mi madre, pero a ver, es que esto es normal, con el paso del tiempo se irá manchando un poquito, entonces con este aparato lo iremos manteniendo mejor. Y ya por último está este accesorio de aquí, que es una herramienta de limpieza de filtro previo. El que más vamos a utilizar va a ser este, que es un cepillo eléctrico LED, tiene luz por si acaso te da por limpiar por la noche. ¿Por qué no? Y bueno, es multitarea, ¿no? Sirve tanto para suelos duros como para alfombras. Luego está este de aquí, que es muy parecido al de abajo. La única diferencia es que su rodillo es más blandito y sirve, por ejemplo, para suelos más delicados como puede ser la madera. Ya sabéis que en nuestro caso tenemos parqué y nos viene ideal. Este en concreto, además de también para las ranuras, sirve para las esquinas, para llegar mejor a todas las esquinas de la casa. Y este de aquí es muy parecido al que os he enseñado antes. Es ideal para limpiar el polvo de las superficies duras, como pueden ser los muebles, y también para los tapizados, cortinas, etc. Vamos, que con esta aspiradora el que no limpia es porque no quiere, porque más facilidad y más herramientas en uno no hay. Además viene con otra batería extra que la pones aquí y carga las dos a la vez. Yo qué sé, te da el venazo, ya vas todo el día limpiando y luego por la noche quieres seguir limpiando. Pues bueno, se la cambias y ya sigues con tus tareas hasta que te agotes y no puedas más. La verdad, llevo utilizándola varios días ya, dos o tres días, y estoy encantada con ella, porque claro, vengo de la prehistoria, ahora me pones este cacharro del siglo XXI y no hay color. Además se maneja súper bien, se saca de la base súper fácil, se enciende por aquí y a limpiar. Y para guardarla igual de fácil, con una mano, con la izquierda además, se ancla ahí y listo. Pues qué puedo decir, estoy encantada, soy como una niña con zapatos nuevos. Voy a ponerme a limpiar toda la casa. Por cierto, en la cajita de información os dejo el link directo de Amazon por si alguno está interesado en la aspiradora, que pueda ir allí y ver todas las especificaciones y con más detalle todo. Aunque yo creo que más o menos os he contado a grandes rasgos cómo funciona y todos los accesorios que tiene. Y mientras vosotros hacéis eso, yo voy a seguir limpiando el salón. Lo quiero dejar niquelado, que no haya ni una mota de polvo. A ver si lo consigo. Summer's day in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circling round like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off. Bueno chicos, ya han pasado unas cuantas horas después del último que habéis visto. Salón limpio, yo también limpia y arreglada. Ya con otra cara, ya antes estaba, tenía la cara modo limpieza, ahora tengo la cara modo diario. Y nos vamos a ir porque mi madre, bueno, hemos comido y luego se ha vuelto a ir porque ella ha ido al médico. Tenía ahí cita porque tenía que comentarle varias cositas y ella quiere comentaros a vosotros también varias cositas. A ver, mamá. El dedo este, pues ya fui hace un mes y medio porque no le podía doblar.
y me dijo que tenía artrosis. Me mandó un antiinflamatorio y se me quitó, pero luego he vuelto otra vez. Entonces me ha dicho que me compre como especie de una célula de aquí que lleve aquí un refuerzo y que bueno, dice que tendré temporada, dice, porque sí es verdad que tienes un poco artrosis, dice, hacer tanto así. Y bueno, pues ya le he preguntado lo de la soja, porque yo ya que estaba ahí digo, pues voy a preguntarle todo. Voy a preguntarle todas mis dudas y voy a preguntarle todo porque, oye, ya que estaba ahí presencialmente, digo, pues mejor que ella, que la que me lleva tratando muchísimos años, digo, pues nadie. Y le he dicho lo de la soja porque ella fue la que me detectó lo de la tiroides y es la que me mandó al endocrino y es la que me ha dado hasta que me operaron, ¿no? Y le he dicho lo de la soja y me ha dicho que no. Que la soja no pasa nada a la gente que está operada de tiroides. Dice, la soja lo único que lleva es sal. Dice, si tú fueras hipertensa, pues no te vendría muy bien porque, claro, la sal no viene bien a los hipertensos. Dice, pero tú no eres hipertensa. Chicas, la gente que está operada de tiroides, no pasa nada porque tomes sojas. Porque mi doctora no creo que me vaya a mentir, me va a decir, no, tómate soja porque te va a ir... No. O sea, que no pasa nada. Pero bueno, oye, a lo mejor es para la gente que tiene... Yo te voy a decir una cosa. A lo mejor es para la gente que tiene tiroides, pero que la funciona, a lo mejor tiene... Pero lo que sí, para mí, eso, cada es persona es un mundo. Yo de todas formas lo que recomiendo es que siempre vayáis al médico para cualquier problema, para cualquier duda. De esta manera se lo consultáis y ellos mejor que nadie os van a decir también, si podéis o no podéis. Claro, también le he dicho lo de la fascitis plantar que tengo, me ha dicho que me vaya a la ortopedia, me lo ha dicho, dice hasta que, dice que te hagan un, o sea que te, cómprate unas plantillas para eso, que las hay. Dice que lo único puede pasar que a lo mejor no te haga nada, pero como luego el día 3 yo tengo que ir al fisio. Tienes un pelito. Sí, como luego yo tengo que ir al fisio, pues si no me ha hecho nada, pues entonces se lo diré, se las enseñaré. ¿Qué me puedo gastar? 20 euros, pero mi salud. O sea, vale. Que por eso digo que es que hoy he preguntado todo. No es que desconfíe de nadie, pero es que claro, cada persona es un mundo. Claro. Pero lo de la tiroides, os digo que no, que me lo ha dicho la doctora. Tampoco yo soy de las que estoy todo el día tomando soja, a ver si las pierdo. No, es verdad. Porque se lo he dicho a la doctora, dice, no, no, pero si es que además, dice lo que... Ah, que estuvieses todo el día, ¿no? Que no te pasaría nada. Que no me ha dicho, tendría dice... Tendría la tensión por las nubes, a lo mejor. No, es que para los hipertensos, sí. Eso me ha dicho, sí. No, yo ya os digo, que lo mejor es que consultéis al médico y ellos ya dirán si se puede, si no se puede, en cualquier aspecto, ¿no? No solamente lo de la soja. Bueno, pues dicho esto, nos vamos. Mañana viene el... ¿Cómo se llama esto? El sofá. Y justamente viene a la hora en donde normalmente solemos grabar la compra, hacerla y grabarla, así que la adelantamos y la hacemos hoy y también la grabamos, evidentemente. Y luego creo que tiene que comprar... ¿Qué más vas a comprar, mamá? Papel de regalo. Ah, y papel de regalo. Papel de regalo para seguir ayudando a los Reyes y a Papá Noel. Este año están currando poco, ¿eh? Nos están dejando toda la responsabilidad a nosotros, no puede ser eso. Bueno, pues nada, voy a coger un bolso... Y nos vamos. ¡Uf! ¡Qué oscura estoy! Hoy me he ondulado el pelo, hacía un montón que no me hacía unas ondas, tampoco muy marcadas. Y me gusta. Me gusta cómo me queda porque como que me hace más volumen al pelo. Como tengo ahora cuatro... Como tengo ahora cuatro pelos, pues... Ahora parece que tengo cuatro... Sí, voy. Ahora parece que tengo cuatro y medio. Así que nada. Vámonos. Y ahí viene uno, dos y tres. Tendrías que poner seis como mínimo. A ver, sujeta. Hombre, es que con tres es muy poco. Sí, el más bonito es ese. Pero luego están los lisos. Eso tampoco feo, ¿eh? No, no. Pues si quieres lo compro. Un purpurina. No, purpurina no. Y luego ya con... ¿Qué dices? Esto ya es demasiado, mejor. No, ese no, porque son muy chajos. No, pues ese. Ese está bien. Ah, bueno, también está este, mira. O este es el mismo. ¿Qué es ese? No. No. Este es el negro. Ese. Te vayas a estar estos que son demasiado grandes. No, pero yo que quiero poner... ¿Estos son iguales? Sí, son iguales. Mira, para que le hagas una idea, hija mía, porque yo ya le estoy viendo aquí el natural. Sí, sí, queda bien. Queda bonito. Me encanta esto para poner en la mesa. Pero no este, claro. Bueno, te gusta más, eso no lo sé. Luego aquí va el plato, ¿sabes? Es un... Los dos son estos. Queda muy elegante, que sí. Aunque queda muy bonito. Sí, tenías que comprar tres. En plata. ¿Cuánto vale? ¿Cada uno? 1,60. Sí. Está muy bien, a ver si.
Bueno, chicos, ya hemos llegado a casita, no hemos tardado nada, una hora escasa, porque solamente hemos ido a hacer la compra al Mercadona y al Chollo, a por papel, de, como os he dicho, de regalo, y ya hemos picado con algo más. Tengo aquí el trípode, porque bueno, esto es detrás de las cámaras, de lo que normalmente veis en el vídeo de la compra, pues esto es como lo montamos, cómo está aquí todas las cositas, fijaos. Lo que nunca veis, pues os lo enseño ahora. Hemos comprado esta monería de aquí, ya pensando en la mesa de Navidad, de Nochebuena, Nochevieja, porque como vamos a celebrar todo aquí este año en casa, los tres solitos, tenía muchísimas ganas de algo así, porque digamos que viste más la mesa. Entonces lo hemos visto en el Chollo y ha sido nuestra oportunidad. Digo, sí, vamos a comprarlo. Esto es plástico, ¿no? Esto es malucho, pero bueno, para lo que lo queremos, que es solamente para ese día, para esos días, nos ha costado 1,60 cada uno. Lo había en varios colores, dorado, plateado, incluso rojo. Sí. Pero este como que llama la atención, no sé. No, el rojo también es bonito. Sí, pero también bueno, era bonito. Pero yo qué sé. Da igual. Claro, por eso. ¿Tampoco? Luego, hemos comprado otros dos rollos de papel de Navidad. Yo no sé cuántos van ya. Ya se acabó. Pues sí. Por un lado está este, que son muñecos de nieve. Muy bonito, muy salado. Y luego, este en blanco, con el fondo blanco y creo que son renos, en rojo y plateado. También muy, muy salado. ¿Y esto cuánto así? Un euro, ¿no? Creo que es un euro el rollo, o por lo menos en el otro sitio costaba un euro, no sé aquí. Luego también por último hemos comprado alcohol de limpiar cualquier superficie. Yo en este caso lo voy a destinar para los azulejos, para el baño, para cuando ya quite todo, a ver si me enfoca, ay, para cuando ya quite todo el mueble, todos los muebles, no solamente el lavabo, sino también las estanterías que hay colgadas y tal, limpiarlo, limpiar bien todos los azulejos, limpiar bien el suelo, incluso... Previamente tendré que lijarlo para que agarre bien lo que voy a poner. Entonces lo lijaré y luego lo limpiaré. Al igual que hice con los muebles, cuando pinté los muebles del salón, utilicé el mismo producto, alcohol de limpiar, y lo deja muy bien. Lo que pasa es que no lo enseño porque está dentro del carrito, que lo he dejado dentro. Y pff, mira, lo enseñaré en la compra. Ese va a ser para la compra de la semana. Porque como está dentro, todo lo que vaya dentro del carro, para la compra de la semana. El y lo de la cesta igual. Bueno, la cesta, la. Esto la lo voy a guardar. Vale. Ya no quiero comprar más papel de regalo. Bueno, voy a comentar ya la última anécdota que os he estado diciendo a lo largo de todo el vídeo. Que creo que es la más llamativa, la más significativa. Y os vais a partir cuando os la cuente. Vuelvo otra vez al contexto de que no hay sofá y por lo tanto casi todas las tardes ahora de esta semana las estoy pasando también en mi habitación, con el ordenador, trabajando o editando. Bueno, nos remontamos al lunes, a este lunes pasado. Sobre las 6, 6 y media me entró hambre. Llevaba mucho tiempo ya en el ordenador y decidí ir a la cocina a cogerme una bolsita de galletas. Me la traje aquí, la comí y decidí dejar la bolsita ya vacía para luego, cuando tuviese que levantarme, pues tirarla. Además, llevaba los auriculares puestos durante toda la tarde y estaba un poco cansada y decidí quitármelos, cosa que está muy mal, porque decidí quitármelos y no guardarlos en su fundita, en su caja, sino dejarlas en la mesilla. Últimamente estoy haciendo eso y es una muy mala costumbre, porque muchas veces se me olvida dónde los he puesto y ahí tenemos el problema. Pero bueno, esta vez sabía dónde estaban, en la mesilla. A eso de la media hora viene mi madre. Y mi madre es como el robot aspirador que habéis visto esta mañana. Cosa que está mal puesta, cosa que vea que es suciedad, alarga el brazo como un gancho y lo coge todo y lo tira. Ella es así. Yo mira que le tengo dicho que mis cosas las tiro yo y las organizo yo, porque bueno, la conozco. Pero en este caso ella entró, no sé qué me dijo, vio la bolsa ahí, la cogió y la tiró. Bueno, se quedó ahí la cosa. Pasaron las horas, cenamos y luego ya cuando volví otra vez a la habitación, serían como las 10 y algo, vi la cajita de los auriculares ahí y dije, ostras, voy a guardarlos ya porque estarán descargados después de todo el día. Voy a echar mano de ellos en la mesilla y solamente está uno. Digo, ya está. Digo, se me ha caído. Porque al ponerlos en la mesilla no es la primera vez que se me ha caído debajo de la cama, porque aquí hay una ranurita y se cuela fácilmente. A las 11 más o menos me puse a mover todos los muebles, me puse a mover la mesilla esta,
el zapatero, que no son muebles especialmente ligeros. Tuve que hacer bastante fuerza, pero no hace ruido, no molesta a nadie. Pero tuve que estar sacándolo todo, no aparecía. Saqué el colchón, a las 11 de la noche saqué el colchón, miré debajo, había desaparecido. No estaba, se había desintegrado el auricular. Digo, no puede ser, si es que yo sé perfectamente que los dejé encima de la mesilla. Cogí el móvil y a través de la aplicación de buscar mi iPhone, si tenéis dispositivo Apple, muchos lo conoceréis, este tipo de aplicación. Bueno, pues yo le di a buscar mi iPhone y dentro de buscar mi iPhone, como tengo varios dispositivos de la marca conectados, puse a buscar mis AirPods. Que nunca lo había hecho, pero después de tanto mirar, pues acabé encontrando esta herramienta para poder buscarlos. Sonaba uno, el que había encontrado, el que estaba encima de la mesilla, pero el otro no aparecía. No sonaba, no estaba por ningún lado, digo, se ha desaparecido. Digo, no está, lo he perdido, pero ¿dónde? Porque es que no encontraba explicación. Total, que tiro de memoria RAM, empiezo a pensar todo lo que había hecho durante toda la tarde. Y llega a la conclusión de que o está aquí y no sé dónde está, o mi madre, en ese momento que cogió la bolsa y se fue a la cocina para tirarlo, también se llevó el auricular y lo tiró. Se lo pregunto y me dice súper seria, algo así, ¿eh? No me acuerdo de la conversación, pero me dice: ¿cómo te voy a tirar yo el auricular? Yo solamente te he tirado la bolsa. Anda que no se nota si llevo el auricular en la mano por el tacto. Si no sabes dónde dejar las cosas, no es mi problema. Vale. Una persona que no conociera a mi madre diría, esta mujer es muy creíble su palabra porque lo está diciendo tan seria y con tanta rotundidad que evidentemente no la ha tirado. Aún así, yo quería creérmela, me fui a la basura, que por cierto ya estaba fuera del cubo porque se iba a tirar al día siguiente, fijaros la suerte que tengo, y me puse un poco así a rebuscar, porque no es muy agradable, la verdad, estar ahí rebuscando en la basura, a ver si encontraba la bolsa. La encontré. No estaba el auricular, así que lo dejé ahí. Me fui para la habitación. Ya digo, mira, me voy a dormir, mañana será otro día, lo busco con más calma. Estuve 5 minutos dando vueltas por la cama y todo el rato con el rum 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 rum. Digo, no me puedo dormir si no encuentro el auricular. Yo no sé qué presencia me iluminó ni qué me motivó para volverme a levantar, ir directa a la cocina, a la bolsa de basura, ponerme un guante de látex y volver a abrir la bolsa y rebuscar, pero rebuscar bien. Bueno, pues no llevaba ni un minuto rebuscando, tuve muchísima suerte, ya que no sabéis lo que encontré. Bueno, pues encontré una figura blanca, chiquitita, en forma de auricular. Pues va a ser el mío. Va a ser el mío. Mira, yo cuando lo vi dije, Dios santo, qué suerte he tenido. Y además por partida doble. Primero por levantarme e ir a buscar, a rebuscar ahí en la basura. Y segundo por encontrarlo. Porque a ver, tampoco iba a sacar cosa por cosa, ponerla en el suelo, que además estaba llena, y volver luego a meterlo otra vez dentro. Digamos que rebusqué así por encima y tuve la gran suerte por segunda vez de encontrarlo. ¿Moraleja de esta historia? Bueno, pues saco dos cosas en conclusión. La primera es que aunque mi madre lo hizo con muy buena fe, la mujer, porque efectivamente ella pensaba que no la había cogido, pues muchas veces no hay que fiarse mucho de su palabra porque vive un poco, tiene un poco como que la realidad distorsionada. Ella cree una cosa, pero luego la realidad es completamente diferente. Entonces eso por un lado, aunque ya la conozco y por eso volví una segunda vez, porque creía, tenía muchas papeletas de que estuviese ahí el auricular. Y en segundo lugar, esta anécdota que me ha pasado, que es una chorrada, creo que es una buena metáfora de la vida. Al final no hay que rendirse, nunca hay que tirar la toalla, luchar por aquello en lo que uno cree y piensa, e ir hasta el final con esa idea, aunque por supuesto luego te puedes equivocar, pero eso es humano. Si ya me conocéis, yo soy una loca de los auriculares, tengo un montón, y como estos ya se me quedaban un poquito cortos, me compré hace poco estos de aquí, que son los AirPods Pro. Entonces, bueno, si se hubiese perdido, pues tengo estos, y tengo también los auriculares de diadema. Pero yo qué sé, era un más que económico el valor sentimental, ¿no? Porque fue un regalo y quería conservarlos. Así que bueno, pues ahí está la anécdota, chicos. Ahí queda, quería compartirla con todos vosotros. Y ya está, ahora me río. En ese momento no me reí tanto, pero ahora me río. Bueno chicos, me voy a despedir ya del vídeo de hoy. Ya me he puesto el pijama y me he desmaquillado. Me he puesto la primera ampolla del Mercadona. Nunca me he puesto ninguna ampolla, así que no sé. A lo mejor no te has puesto la adecuada, ¿cuál es eso? No, si esto es un tratamiento, te lo va poniendo
La ampolla que toca cada día. Esta es la detox. Tiene un abridor para romper la ampolla. Tiene un dosificador, le echa y te la pones en la cara. Si es que no hay más. Pero así, como si fuera una crema. Claro, si es que no han... Además lo pone con mañana, los vasos. Mañana, mañana empezaré. Pero noto como muy grasienta la cara, pero tiene no, que ser así a lo mejor. Absorba. Claro, puede ser, puede ser. No estoy acostumbrada a esto de las ampollas. Bueno, me voy a despedir ya del vídeo de hoy, fijaros. Ahí tenemos nuestra comidita, bueno, la de mi padre y la mía en el horno, que es la rosca con bacon y queso. Y mi madre se va a comer el pollito macerado. Ha estado macerándose durante todo el día y ahí para una persona, justo para ella, porque a ella esto no le gusta, lo nuestro. Así que nada, me despido del vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, dale un like. Dale un like a mi madre también. Y nos vemos. ¿Cómo se está? ¿Qué? Ay, se ha caído ahí algo. Claro.